Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Para todos aquellos amigos y fieles suscriptores de este su canal, venimos con el análisis de su amigo Hatu. Y como lo dice el título del video, vamos a mencionar datos que no se han dicho que complementen toda la información que ya está circulando sobre el Mavic Air 2. ¿Datos como cuáles? Como realmente son 48 megapíxeles o son 12. ¿Sabías que a la hora de grabar 4K a 60 frames por segundo, la opción de seguimiento no va a funcionar? ¿No lo sabías? Y tercero, si hay una versión americana que va a traer la opción de detectar aviones y helicópteros, entre comillas, que les tengo que hacer un video sobre esa opción, sobre los drones que ya existen, ¿qué pasa con los amigos europeos? Este dron tendría que estar un poco más económico o más barato por no tener la opción de detectar aviones. Pues bien, ese es un poco sobre el análisis profundo, haciendo la tarea para todos los que nos siguen en este su canal. Así que sean bienvenidos una vez más a este su canal, Hatu Cómputo, y quien les habla, su amigo Hatu. Y vamos a empezar recordando un poco el tema de las características que trae el Mavic Air y luego entremos de manera contundente dejando claro este dron es mejor que cuál y cuál no y por qué. Porque ha generado mucha controversia y la verdad es que algunas, como dicen por acá coloquialmente, se estarían meando fuera del tiesto. Así que veamos las características. Si empezamos a introducirlo en lo que tiene que ver con las características del nuevo Mavic Air 2, la verdad es que no podemos dejar pasar por alto su diseño. Diseño el cual ya conocíamos gracias a las filtraciones que fuimos presentando en nuestras redes sociales y mirando todo, en esencia fueron verídicas. Y es que la verdad, este dron no se parece a su antecesor. Es decir, que el Mavic Air 1, para mí que es uno de los mejores diseños de los drones DJI, con este nuevo diseño, literalmente, como lo mencioné en aquel video, perdió su esencia. Y sin ir tan lejos y cerrar este aspecto, si usted toma a alguien que no maneja muy bien el tema ni los nombres de los drones y le coloca estos dos diseños y le pregunta sobre el Mavic Air 2, ¿cuál cree que es su antecesor? ¿Cuál creen que va a escoger? Va a decir que es el Mavic Mini. En esencia y siendo práctico, el Mavic Air 2 para mí, por su diseño, sería una versión mejorada del Mavic Mini, con sensores y prestaciones mejoradas, porque por el diseño que vemos aquí, literalmente se perdió en el camino. Obviamente esto tiene una explicación, y es que al final no es tanto la estética del dron, sino su funcionalidad y aerodinámica. Y solamente para obtener las mejoras que nos ha presentado DJI, definitivamente tenía que seguir por la línea de Mavic Pro, que vemos que hasta ahora no ha sido superada. Todos se quieren parecer a él, manteniendo su portabilidad. Ahora, si nos vamos al apartado de la cámara, es una realidad que la cámara ha sufrido una evolución brutal y lo que es sus fotografías y su video ha resultado una evolución considerable en lo que tiene que ver en materia, digámoslo, que como lo mencioné en uno de mis estados de Instagram también,
Si nos habla de 48 megapíxeles y sabemos que en materia de drones como un Mavic 2 Pro que trabaja con sensor de una pulgada, 20 megapíxeles, se está trabajando topografía con resultados profesionales, de que con 48 megapíxeles se podría utilizar todo el área de fotogrametría. Pero mirando las especificaciones, podemos ver cómo DJI especifica que el rango, el modo de fotografía sería de 12 megapíxeles y 48 megapíxeles. Y en los demás modos, ya sea ráfaga, horquillado o temporizado, vemos que solamente nos habla de 12 megapíxeles. Y sumémosle donde claramente dice las fotos tomadas en modos inteligentes tienen una resolución de 12 megapíxeles. Lo que quiere decir que realmente yo tengo la duda si las fotos de manera predeterminada van a ser de 48 megapíxeles o 12 megapíxeles. ¿Por qué? Por lo que le acabo de mencionar. Y este sería un factor muy importante para las personas que puedan adquirir este equipo, que si bien si quieren unas fotos brutales les va a servir, pero si ya pasamos a rango por tiempo y calidad de cámara, quererlo utilizar en lo que es fotogrametría, es importante tenerlo perfectamente claro y detallado. ¿Por qué? Porque si bien hay personas que hacen trabajos de tal vez un modelado 3D, entre otras cosas, profesionalmente, las cámaras en lo que es topografía con dron debería de ser de 20 megapíxeles para arriba. Y si este equipo, cuando llegue a ser compatible con aplicaciones terciarias que nos permitan planificar los vuelos para todo lo que es fotogrametría, no es de 48 megapíxeles, pues creo que se van a llevar una gran sorpresa muchos. No obstante, como yo aún no tengo el equipo y nuestro amigo José Rubio, que se encuentra en Estados Unidos, ya lo tiene, él podría sacarnos de esta duda. ¿La foto predeterminada y nativa de este dron realmente sí es de 48 megapíxeles? ¿O esto llega por medio de software o qué es lo que pasa aquí? Porque sería importante para las personas que quieren pasar a otro nivel, literalmente no en hobby, sino en lo laboral. Y aquí se viene algo muy interesante de este producto, y es que en el apartado de tecnología, ya sabemos que trae tecnología APAS 3.0, que es la capacidad del dron esquivar obstáculos de manera inteligente, o en su efecto, la opción de seguimiento, que se le conoce como ATTRA 3.0, pero aquí se ha resumido en un paquete que se llama Focus Track, queridos amigos. Solamente funciona. Yo creo que no sé si este sea el término, ustedes me van a corregir, no hay ningún problema. Y es que a altas resoluciones, acompañado de altos frames, parta de 48 frames para arriba, no va a funcionar. ¿En qué me respaldo? Simplemente basta con ver la letra menuda en la página de DJI, donde claramente DJI especifica lo siguiente: APAS 3.0 y Focus Track no están disponibles mientras se graba en 4K a 60, 50 y 48 frames por segundo, o 2.7K a 60, 50 y 48 frames por segundo, o en su efecto 1080 a 120 y 240 frames por segundo. Y quiero que me entiendan, porque no falta el que diga que estoy hablando mal del producto. Yo no estoy hablando mal del producto. Le estoy dando información que normalmente no se menciona y que si usted piensa comprar el producto, sé que le es importante si la asimila bien y sabe qué está comprando y bajo qué parámetros le va a funcionar. De allí, sin pelos en la lengua, como hablamos acá en Colombia, podemos decir, queridos amigos, este dron no es mejor que el Mavic 2, ni que el Mavic 2 Zoom, porque veo que por las prestaciones superficiales, de entrada se puede querer llegar a esta conclusión, pero no es así. Me respaldo en esto. ¿Por qué no puede manejar altas resoluciones y seguir? Esto es un proceso que necesita un procesador responsable, lo que quiere decir que el procesador que se encarga de administrar todos los modos de vuelo inteligente, entre otros, del Mavic 2 es superior. Si no, ejemplo, esto que lo hice antes de empezar a grabar el video, donde se ve claramente que el Mavic 2, en la opción de seguimiento, yo puedo grabar la resolución que me dé la gana, la más alta, y él no deja de seguirme y sigue estando disponible las opciones.
Por eso este dron, y déjenme decirle de una vez, que si bien es una muy buena opción para alguien que no tiene dron y quiere que sea su primer dron en prestaciones, calidad y precio, pero los chinos no te van a dar algo mejor por menos plata. Pensar que el Mavic Air es superior o igual a los Mavic 2 es como cuando salió el Mavic Air 1, pues ya tenemos antecedentes de su antecesor que decían que era mejor que el Mavic Pro. El tiempo demostró que no era así. Y hoy vuelvo y lo ratifico con este modelo. No es mejor que el Mavic 2. Y como lo dijo Zital, que según esto era competencia para el Evo 2, tampoco es competencia para el Evo 2. No me quiero extender porque esto aquí se puede ir largo justificándole y dándole los detalles, pero continuemos con este dron y dejemos de entrar claro. Es mejor que el Mavic Mini y el Mavic Air, pero de allí a los otros, nada que ver. En materia de transmisión o alcance, sabemos que este dron tiene un alcance de hasta 10 kilómetros, queridos amigos, y ahí sí le da sopa y seco a sus hermanos mayores, y se ha incluido lo que muchos queríamos del Mavic Air, el OcuSync 2.0, que si bien no todos van a volar a grandes distancias, al menos cuando se vuele en la ciudad, que sea permitido de acuerdo a su regulación y lo que usted haga, va a tener una mejor transmisión y va a sufrir menos desconexiones. No obstante, para aquel público que piensa utilizar este dron en materia de inspección, vigilancia, porque tiempo, calidad de imagen, alcance, son tres características que buscaría una persona en esta tarea, este dron le va a caer, como dicen, de maravilla. Así que excelente por este apartado. Y en el apartado de modos de vuelo inteligente y todo eso que trae este dron, que son buenísimos, pero yo quiero agregar la información que no se ha dicho, mencionemos, queridos amigos, que la opción Hyperlad a 8K solamente va a funcionar en dos opciones, y serían los modos libre y el de Waypoint, porque él trae otras opciones, pero no en todas va a funcionar el Hyperlad 8K. Y antes que se me olvide, aclarar que para los amigos de Europa, la versión CE va a ser con un rango de trabajo de 6 kilómetros de alcance o de distancia. El tiempo de vuelo está más que rayado y trillado, que habla de 34 minutos, siempre quítele 4 o 5 minutos, que quiere decir que básicamente estaríamos casi sobre los 30 minutos o 29, que es demasiado. El vuelo de los 9 kilómetros y medio con el Mavic 2 solamente duró 24 a 25 minutos. ¿Usted se imagina la prueba de distancia que le vamos a hacer a este dron? Porque obviamente que lo vamos a tener para compartir todas esas pruebas en campo real a todos los amigos que puedan adquirir o quieran este equipo. Por eso debes de suscribirte y activar la campanita. Hay que mencionar el aspecto del sistema de detección de aviones que va a incluir este dron, pero para la versión de América. Que si bien para todos los que buscamos materia de seguridad y protocolos de acuerdo a la operación que se esté haciendo, ya que cada vez los países están abriendo un poco más los ojos y las regulaciones están cambiando para que se pueda operar los drones en materia de búsqueda y rescate, entre otras actividades, que tuviera todas las versiones, esta opción sería algo genial, pero los amigos de Europa no van a tener esta opción. De allí, pues, dentro de mi locura y objetividad, la versión euro debería ser una versión más económica, ya que no cuenta con este protocolo de seguridad como lo es detectar aviones, pero veo que en la página se habla simplemente de estos dos valores, la versión sencilla en este valor y la versión combo en este precio. En lo que tiene que ver, pues ya para finalizar, el control, un rediseño bravo, pues la verdad que se ve como que es muy ergonómico y cómodo, pero esos ya son detalles que la verdad se definen cuando uno lo pueda tener en las manos. Para todo el público de Colombia que está pendiente, pues recuerden que acá el presidente, por el tema del coronavirus, habían suspendido todo lo que eran los viajes internacionales, y el tema de envíos internacionales, y eso no es que esté muy fluido, pero antes de empezar a grabar me pasaron el dato en lo que tiene que ver en materia de distribución. Se va a hacer por preencargo con el 20% del valor del equipo, incluido la importación para Colombia, y estarían llegando dentro de 20 días a partir de la fecha
del pedido como tal. Lo que quiere decir que los que quieran este equipo, que dejemos claro para alguien que no tiene dron y quiere que su primer dron tenga sensores, tecnología, batería, todos esos aspectos, es impecable. Ya para alguien que tenga un Mavic 2, decir voy a vender mi Mavic 2 para comprarme este dron, dejémoslo claro, never online, nada que ver, qué pena, pero estaría meando fuera del tieso. Bien, queridos amigos, básicamente eso es lo que tiene que ver en materia de mi primer análisis, y estas son conclusiones que no tengo que tener el dron en la mano para llegar a ellas. Espero que les sea útil a todas las personas que piensan adquirir este equipo, que si bien, vuelvo y repito, no he dicho que es malo, le he presentado información que usted debe tener presente para que así haga una adquisición 100% consciente y no después que yo pensaba. Si no te quieres perder este tipo de videos y mucho más y las pruebas en campo real, pues si no te has suscrito, pues tú te lo pierdes. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, activa la campanita y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Recordándole a los amigos que han tenido problemas con la actualización, yo no la he tenido, del Mavic Mini, que voy a hacer un video con la posible solución para todas aquellas personas. Bye bye y recuerde, el que no vive para servir, no sirve para vivir.